El día de hoy, a las 11 de la mañana, me encontraba haciendo compras en un supermercado de la ciudad de Managua. De repente, una persona apareció por detrás de nosotros y se acercó hacia mí y me dijo: terrorista. Miren ese caballero. Mira qué atrevido. Volté a ver a esa persona y le dije: ah, pues si yo soy terrorista, usted es zapa. A partir de eso, ella sacó su celular y de manera violenta y agresiva se dirigió hacia mí, ¿verdad? Filmándome y prácticamente poniéndome el celular en la cara. Miren ese caballero. Yo lo que hice fue apartar el celular en la cara y decirle que se calmara. ¿Qué estás jodiendo? Pero no hubo manera de que se calmara. Tuve que trasladarme detrás de una mercadería que estaban vendiendo por ahí, ¿verdad? Pedirme en el Maxi Palí. Pero ¿por qué se esconde? No, ya no es tan valiente. Y para tratar, diciéndole pues que se calmara, no hubo manera, no hubo manera, más bien lejos de eso, más bien gritó: y voy a llamar a la policía. En ese momento yo entendí que había caído en una provocación. A esa señora yo no le toqué un solo pelo. Jamás he agredido a una mujer ni a nadie en general, nunca. Simplemente tenía que protegerme y retirarme. ¡Cobarde, cobarde! ¡Mueve la cara! ¡Cobarde, cobarde! ¡Esa mujer no la aguanta ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Quieto, muy bien! ¡Quieto, muy bien!